algo quisiera saber yo. ¿Qué tal la lluvia? Dame una buena razón para estar aquí. Lo encontramos hace un par de horas. Estaba en el metro. Las cámaras nunca tomaron el momento en que entró. Y de hecho lo encontramos en una zona de construcción prohibida. ¿Qué clase de informe es este? Tiene nada. Además, la cámara curada estaba funcionando mal. No pudo simplemente haber aparecido. Detective. Déjame otra cosa. Si vienes con los chistes malos, de verdad, no estoy de humor. Detective, las cámaras son nuevas. De hecho, ya las verificamos. Pero eso no es lo más importante del asunto. La cuestión es que está vestido con una ropa bastante peculiar. A ver, sorpréndeme. Tiene un uniforme nazi, de la Segunda Guerra Mundial. Ok, te compro una peculiar. ¿Algo más? Sí, solo hay dos palabras. Que repita una y otra vez. No me digas, mi nombre. No, detective. Diglo. ¿Qué supone que eso significa? La campana, en alemán. Porque trajimos un intérprete y todo. Ok, interesante. Me traes uno para estar vestido de nazi de la Segunda Guerra Mundial, hablando alemán, en este país, en esta ciudad, justo hoy. Ok. Eso no explica la razón por la cual me llamaste. Ah, detective, también ha dicho una palabra más. Burkas. Buenas, señores. Detective Burkas. Buenas. ¿Cómo estás, Burkas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctor? Alexander Skull, el intérprete. Mucho gusto. Ya, Laura me dio un adelanto. ¿Saben algo más? No ha dicho nada. En serio no he dicho más nada, solamente la campana y mi nombre. ¿Lo conoces? Bueno, lo he visto en mi vida. Pues él sí te conoce. Es imposible. Mi apellido tiene un par de décadas nada más. Mis abuelos entraron en la protección de testigos y se cambiaron el nombre. Es muy difícil que me conozca. ¿Sabes algo más? Conozco mucho sobre los nazis. Y puedo decir que el uniforme se ve auténtico. Pero, bueno, su acento... parece nativo, pero no me suena, D-Glocke no me suena a nada importante dentro de los nazis. Bueno, hasta que no diga su nombre no podemos saber más nada. Supongo que sus huellas no arrojaron ninguno. Eso es correcto. Ten cuidado, Burkas. Mira, al parecer ya sabe que estás aquí. Bueno, vamos allá. Buenas noches. ¿Entiende algo que le digo? ¿Habla usted español? D-Glocke. Ajá. D-Glocke. Puede decirme por lo menos aunque sea su nombre. Burkas. Supongo que esta sea la respuesta a esa pregunta. Así como también supongo que usted entiende lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Sí, lo entiendo. Ok. Ya que podemos comunicarnos, entonces puede decirme su nombre. Hans. ¿Solamente Hans? Hans Kammler. ¿Este nombre te dice algo? Debe ser un sargento, un teniente de bajo rango. Su nombre no me es familiar. Ya sabes lo que debes hacer. Buscar todo referente a Hans Kammler. Entendido. Muy bien, señor Kammler. General Hans Kammler. Te ves como que muy joven para ser general. La tecnología ha hecho mejoras con mi cuerpo. Muy bien.
¿Puede decirme qué está haciendo usted aquí? No, ¿qué? Ajá, la campana. ¿Puede decirme más o menos qué tiene que ver todo eso? Die Glock es un proyecto encomendado por el Führer. Es una Wunderwaffe. Estábamos perdiendo la guerra. El Führer lo sabía muy bien. Entonces tuvimos que buscar nuevas alternativas. Los métodos convencionales no funcionaban. Los aliados estaban ganando terreno considerablemente. Y la vergüenza de Rusia derrumbó nuestra moral. Para entonces surgió Die Glock, que sin duda sería el arma definitiva, el fin de la guerra y nuestra victoria. Bueno, gracias a Dios ustedes no ganaron, porque si no hubiese sido el fin de la humanidad, ustedes hubieran pagado con todo, ¿no? Todo lo contrario. Seríamos una raza poderosa. Seríamos la raza perfecta. Una raza perfecta. Ustedes eran unos lunáticos que querían acabar con la humanidad entera. No. Perfeccionar. Seríamos una raza evolucionada, majestuosa, digna de ser verdaderos hijos de Dios. No entiendo, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Sin duda ustedes perdieron la guerra, la campana no funcionó. Nosotros seguimos en paz y tranquilos, seguimos siendo una raza maravillosa. ¿Raza maravillosa? ¿En serio tú crees que los humanos son una raza maravillosa? No me hagas reír. Los seres humanos se han convertido en una raza débil, vergonzosa, pobre. He visto cómo se mueven estas nuevas generaciones y lo que siento es lástima por los humanos. Se han convertido en unas personas débiles. Todo los humilla, todo los insulta, todo los hierra. Pero sin embargo, se creen dueños del mundo. Gracias a eso, esa cosa que ustedes llaman Internet. Los nuevos humanos son seres conectados a máquinas para vivir. Sienten que no pueden respirar si no hablan estupideces con otros desconocidos. Han perdido el sentido de sociedad, de comunidad. Lo único que hacen es criticar todo y sentirse importantes por ello. Ah, pero lo que se enfrentan cara a cara con la realidad, sienten hundirse y no saben qué hacer. Se encierran indefensos en un mundo falso. ¡No existen! Sus vidas se miden a través del consumismo, de lo que está de moda, de lo que come un famoso. Le importan más las banalidades de una celebridad que la verdadera evolución de las ciencias, de las artes. Comen constantemente la mierda de las pantallas. Compran la desidia, vanagloriándose de ser espectadores de las miserias de los demás. Tú hablas de una raza maravillosa. He visto cómo en vez de ayudar al prójimo, lo que hacen es grabar una exclusiva para sentirse importantes. No viven en el mundo. Lo usan, lo matan, lo aniquilan. Esta raza humana es una manzana podrida a punto de caer. Un animal moribundo que pronto será consumido por los fanáticos que no dudarán en jalar el gatillo. Si nosotros hubiésemos tenido unos enemigos como los de ahora, los hubiésemos aplastado sin pensarlo. Lo mismo se puede decir ustedes. Ustedes son unos megalómanos inconscientes que lo que buscaban era erradicar todo lo que fuese diferente a ustedes. ¿Por qué? Porque pensábamos distinto. Porque éramos de otra manera. ¿Tú crees que tu raza aria no hubiese, por el hambre de poder, indudablemente hubiesen terminado una gran guerra y no se hubiesen exterminado a sí mismos por culpa de sus armas maravillosas? Ok, las nuevas generaciones sí son jóvenes, pero tienen una oportunidad. Ustedes ni siquiera se lo hubiesen dado. Ustedes hubiesen, ¿cómo es que tú qué dices? Aplastado sin pensarlo, ¿cierto? Ok, Hans Kammler. Ajá, cuéntanos. El Führer encomendó al general Hans Kammler la supervisión de varios proyectos, entre los cuales destacan el proyecto Hydra, el proyecto Exen, que pretendían crear supersoldados con poderes especiales como telequinesis, control mental, y el proyecto Die Glock, que funcionaba con un compuesto llamado Serum 525. Eso es mentira, eso son cosas de los fanáticos de la teoría de conspiración. ¿Sabe usted algo de eso? Simplemente son patrañas de los aliados para desprestigiar a los nazis, eso es todo. Ok, pero aquí dice que según los historiadores, pretendía ser una gran arma. La campana, según se dice, tiene el potencial de crear campos antigravitatorios. Las nuevas generaciones no tendrán oportunidades. Caerán bajo el yugo de los radicales religiosos exactamente dentro de 25 años. Los niños del nuevo mundo no tendrán escapatoria. ¿A qué te refieres? Y sabes algo, Burkas, nosotros seremos los salvadores. ¿De qué hablan? ¿De qué, Laura? Bueno, aquí también dice que el proyecto fue cancelado. La campana y Kammler desaparecieron.
Solo pudieron enjuiciar al segundo al mando llamado Jacob Sporenberg. Pero luego, este también desapareció. Pero de la campana se dice que tienen la capacidad de crear hoyos de gusano. ¿Qué? ¿Hoyos de gusano? Ese viaje en el tiempo y esas cosas. Si pudieron viajar en el tiempo, no hubieran ido pasado para ganar la guerra, ¿no creen? Sería una paradoja, porque si viajan al pasado para ganar la guerra, hubiesen tenido la necesidad de hacer la campana. Y además no tenía suficiente de ser un 525. ¿Cómo sabe usted eso? ¡Miren, miren! Di Glocke. Pero... ¡sáquenlo de allí rápido! Sporenberg se ocultó en la operación Paperclip y se cambiaron el nombre. Ahora no te encontramos. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Misión cumplida, Manfred. Tu sangre está un poco contaminada, pero todavía tienes dentro de ti algo del Serum 525. Es lo que necesitamos para llegar al futuro, Burkas. Gracias a ti, nosotros seremos los salvadores de las nuevas generaciones. Por el Führer, Die Glocke. ¡Abre la puerta!